¿Qué onda, amigos? Vamos a ver cómo le reseteamos el aceite a una Jeep Compass 2012. Aquí, cuando le damos, abrimos el switch. Vemos que aparece Chain Oil. Ahí. Que sería que hay que cambiar el aceite. Aquí ya se lo cambiamos. Lo que vamos a hacer es abrir el switch. Vamos a pisar el acelerador tres veces en diez segundos. Ahí. Allá Ahí lo pisamos tres veces en diez segundos. Aquí. Volvemos a cerrar el switch. Damos el contacto otra vez. Y ahí ya se borró, ya no tiene por qué aparecer. Y ahí ya podemos dar marcha. Espero les haya servido. Suscríbanse y si les sirvió, pues denle like.